el otro día ya estuvimos acá y ya ahora ya se terminó todo esto de tanta espera. Ya estamos con bronca prácticamente porque a todos le están dando los contratos de servicio y nosotros estamos quedando afuera. Nosotros somos 96 agentes sociales que trabajamos acá en Capital y en el interior. Y ya estamos ya embroncados, ya digamos así, porque ya es mucha la espera. ¿Qué tipo de contrato tienen ustedes? Y nosotros somos becados. Somos becados, sí. Pedimos dos veces una reunión con el ministro y no nos recibió. Nos recibieron la subsecretaria nuestra y la directora, pero él no, las dos veces de que fuimos a pedir audiencia. Ahora, ¿no tuvieron por ahora una solución o algún pedido o respuesta? Ya las soluciones no nos dan, por lo tanto por eso salimos ya a la calle y la próxima vez vamos a salir ya con la gente de nuestros barrios, en los barrios donde estamos trabajando. Porque no es posible que a todos le estén dando solución y menos a nosotros. Y ya hace 7 años que estamos en el programa. ¿Cobran ustedes aproximadamente? Sí, la beca de 800 pesos. De 800 pesos. Sí, estamos ya aproximadamente 7 años. ¿Estamos hablando sin ningún beneficio? No, nada, no nos no cubre nada, no tenemos ninguna cobertura nosotros. Hay chicos que en este momento están trabajando de noche también con los chicos de la calle y tampoco tienen cobertura. Vamos a hacer una asamblea como venimos haciendo, a ver, para que en la mayoría votemos y nos decidamos qué otras medidas vamos a llegar a hacer. ¿No se descarta medida de fuerza? Es que hacer becados, muchas opciones de realizar alguna otra medida de fuerza, no nos queda más que manifestarnos acá. También está el tema de que nos dijeron que no nos daban permiso para salirnos a manifestar. Pero llegaron aquí sin el permiso. Sin permiso, sí, nos hemos retirado por votación de mayoría, como les vengo diciendo, para poder realizar esta manifestación. ¿No los atendió ninguna autoridad ahora? En este momento no, porque dice que no, el gobernador no está y el ministro Silva no es el área de competencia de él.